Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención Pachamama te alumbrará, tu paz anuncio anunció Volveré Es un alto en lo que tiene que ver con la música de Eduardo Darnazanz para darle paso. A lo que está sonando en este momento, que ya le vamos a estar preguntando a nuestro invitado en la, en la jornada de hoy, quien va a compartir el micrófono, quien va a compartir sus pensamientos, Que va a compartir información también, y bueno, para saber un poco de quién se trata, pero lo que está sonando por allí, unas zampoñas, música andina, música que durante muy buen tiempo sí nos representó, la que compartíamos en estas emisoras, se compartían a 30 de un tiempo hasta esta parte, como tantas otras cosas también, bueno, fue quedando un poco de costado, como que cumplieron una, un, un rol en determinado momento. Banderas que se levantaron, luego se rieron, y ahora capaz que ahora hay que levantarlas de nuevo. Pero otros temas que, bueno, mezclamos porque todo está mezclado con todo. Pero lo cierto es que le quiero dar los buenos días, la bienvenida a Ángel Vera Lemos, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, integrante de la Comisión de relaciones internacionales, la carifa, que no sé la A, ¿qué significa la A? Porque es la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Comisión de Asuntos y Relaciones Buenos días Asuntos a todos Internacionales los y Relaciones Internacionales. Exactamente. Eh, esos nombres que, bueno, esos nombres. Es una, una subcomisión que tiene una comisión que tiene la, la coalición de. Es una comisión uh -huh. asesora uh -huh. de la presidencia y de la mesa política del Frente Amplio. En temas internacionales. Y por ende, estamos este, contigo charlando de. Hoy. Pero antes que nada, antes de meternos exactamente a compartir saberes y compartir lo que está ocurriendo en, en, en Bolivia y las posiciones que se están manejando y la posición que está teniendo la Carifa. ¿Qué estamos escuchando, mi estimado? Estamos escuchando un himno. Un himno este, cantado uh -huh. eh, y tocado, interpretado por un conjunto de, de grupos eh, celebrando. ¿no? El regreso de Evo, el regreso ¿no? de, del gran cacique, del gran jefe. ¿no? Ya tiene 10 años, pero está más vigente que nunca, porque Evo seguramente vuelve a Bolivia. Hablando de Bolivia, vamos a meternos directamente de lleno en lo, en, en, lo que, en lo que está ocurriendo, en lo que ha venido ocurriendo, en cosas que se están filtrando, audios que se están filtrando en este momento, donde ya se estaba preparando por parte de los sectores reaccionarios, sectores de la derecha, de desestabilizar y provocar un golpe de Estado. Exactamente. Por eso eh, yo tenía pensado justamente hacer un aterrizaje. En, en, en Bolivia. Cuando digo hacer un aterrizaje me refiero a, a acercarnos desde el mundo a Bolivia. No hay otra manera de encontrarle eh, una respuesta a esta situación. Trump recién hace unos días, es el padrino de, 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 de esta criatura golpista, ¿no? decía que estamos eh, a un paso de un hemisferio democrático, próspero y libre. ¿Qué es eso? Un hemisferio, otra vez el panamericanismo, otra vez hablando de democracia, de prosperidad, de libertad. Cuando estamos ante un golpe de Estado racista, cuasi nazi, ¿no? Que, no, que es un golpe de Estado, no hay nada en defensa de la Constitución, no hay nada de, de democrático ni de próspero y menos de libre. Entonces, esto demuestra también de lo que se trata. ¿no? Trump es un simple individuo maligno, desechable, ¿no? eh, digamos una criatura, una lacra social capaz de provocar realmente eh, un genocidio. ¿Por qué? Porque el imperio está en decadencia. ¿Ante quiénes? a los que ya sabemos, ante otras potencias eh, regionales y con aspiraciones mundiales como China y Rusia. Ahora uno dice, bueno, pero estamos hablando en términos macros, en términos geopolíticos. Bueno, sucede que eh, Estados Unidos tiene una estrategia global y su patio trasero desde siempre, desde la doctrina de Monroe, ha sido América Latina y el Caribe. Y Bolivia es un... Eh, territorio muy peculiar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la reserva de litio del mundo, ¿no? en el salar de Uxani, está en Bolivia. El 60% existente del litio en el mundo hoy está ahí. Entonces, ante, ante, ante esa realidad, ante la necesidad de despojar de la riqueza y tener control sobre ella, ¿no? y de la riqueza gasífera, de, de otros bienes comunes, ante la rebelión de los relegados, de los sometidos de 36 etnias, ¿no? de, los, de los pueblos originarios, y, y ante las políticas nacionalistas de Evo, antiimperialistas, la defensa de la soberanía y su rechazo al Fondo Monetario Internacional, era obvio, era claro que este Evo y todo el MAS, todo el movimiento socialismo, estaba en peligro. Por eso es... Importante que hayamos empezado de esta manera, aterrizando, ¿no? Sobre la gran política mundial. No sé si he tratado de ser claro en este aspecto. Sí, sí, sobre todo, bueno, el, el dato que está manejando. Eh, algunos datos eh, aportaba también la, la integrante del Consejo de, de, de Educación y Formación, Rosana Cortazo, la. Uh -huh. La semana pasada, no, esta, esta semana mismo, este, en cuanto al tema de la riqueza del de litio y también a propósito de, de algunas transformaciones que se habían producido en, 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 en Bolivia por parte de, del gobierno del proceso liderado por el MAS y por, por, por Evo Morales, en cuanto a lo que ha sido la nacionalización precisamente de los hidrocarburos y justamente todos esos intereses que, que, que tocó, que tú estás enumerando. Como los señores que se creen los dueños precisamente de, de, de esos yacimientos, eh, de, dueños del mundo directamente, sí, que sí. hacen y deshacen a su antojo, ¿no? Exactamente. El, el gran tema acá es que la economía boliviana brilla en el mundo. Y. y, y... Se puede decir mil cosas de la crisis que vive América Latina y que la vemos en crisis políticas, sociales, económicas, ¿verdad? No solamente en Venezuela, sino también en Ecuador, lo que sufrió Macri en Argentina, digo sufrió porque él lo provocó, pero bueno, autoinfligió al pueblo este, eh, penas terribles y lo que está haciendo Bolsonaro vendiendo el país, ¿verdad? Bueno. Eh, estamos en tiempos de crisis, sin embargo Bolivia brilla. No es un problema económico, es una puja política de, de clase. Cuando, y, perdón, cuando, cuando habla de brilla, Ángel Vera, eh, está manejando datos que no los manejan activistas sociales, no los manejan movimientos políticos eh, con ideologías cercanas a la izquierda. No, está sí, hablando de números, de organismos que habitualmente son bien manejados por los poderosos y esos son los que están dando los números este, que dan a Bolivia como uno de los países de mayor crecimiento en el mundo y a su vez con una prosperidad para los próximos años, que no lo tiene absolutamente nadie, ni siquiera países del mundo desarrollado. Una, una riqueza aparte bien manejada y bien distribuida, uh -huh. que eso es lo peor, porque tú generas riqueza... Pero aparte, la, redistribu la redistribuyes en áreas sociales absolutamente abandonadas durante siglos. Por eso la canción con que, con que iniciamos esto. Este golpe, eh, lo decías recién al principio, fue absolutamente planificado, no fue espontáneo. ¿no? Y, y, y fue directamente este, demencial. ¿no? En primer lugar, tenemos a la Embajada de Estados Unidos, eh, que. Digamos, este, después que se difundieron los audios a que, a que nos referimos al principio, ¿no? quedó muy clara ¿no? la complicidad de la embajada, del senador Ted Cruz, del de senador Marco Rubio, del senador Bob Menéndez, de un boliviano corrupto aislado en Estados Unidos. ¿no? un criminal, Manfred Reyes Villa, ¿no? que desde antes de golpe, dos semanas antes, ya estaban planificando las acciones como deslegitimar el acto electoral, eh, no reconocer la victoria de Evo, llamar a huelga general, quemar, incendiar estructuras del gobierno. El gran articulador de todo esto, la cara visible de todo esto, era Carlos eh, Mesa, el candidato opositor, el candidato al que Evo ganó por más de 10 puntos. ¿no? y que antes de las elecciones ya la estaba descalificando. Esto es una táctica que hemos visto en todo, contra todos los gobiernos progresistas. Descalificar las elecciones y si las gano, están bien. Si las pierdo, hubo fraude. Es, uh -huh. es, es brutal. Esa era la táctica de Carlos Mesa. Pero Carlos Mesa quedó detrás de todo esto, porque quien estuvo a la vanguardia... De este movimiento fue nada más ni nada menos que Luis Fernando Camacho, que es, eh, eh, digamos, el jefe del, del, del Comité de, de Santa Cruz, del Comité Cívico de Santa Cruz, que no es un hombre cualquiera, es un estudioso, un intelectual y un agitador. Es un señor eh, racista. De prosapia oligárquica este, Vinculado también con el narcotráfico Y sobre todo Que comanda un ejército paramilitar Y eso es lo que hay que entender Porque esa es la punta de lanza ¿no? De este movimiento Hay otros actores relevantes Nombramos a la embajada este, nom eh, Deberíamos nombrar Embajada Yankee este, Deberíamos nombrar a la CIA, a la DEA A la USAID ¿no? Pero sobre todo las cosas Y nos duele mucho la OEA con Almagro al frente, ¿no? este, poniendo la frutilla de la torta para legitimar un golpe antidemocrático racista este, que, que, no, tiene, que no, tiene nombre, no tiene nombre. Y cuando hablamos de racismo, hablamos racismo en el, de racismo en el peor sentido de la palabra, porque la OEA encontró irregularidades, no es cierto pero nunca las presentó. La, EA, la OEA eh, estudió 78 actas de 34.555. Entonces, en base a eso, sin pruebas, lo que, lo que plantea directamente el secretario a la Comisión Técnica es la duda, la presunción. ¿No? Bueno, obviamente, después hay otros actores, la policía, los militares, los medios de comunicación, los agentes económicos, esos que andan muy bien. Pero, ¿por qué los agentes económicos, si andan muy bien, eh, hacen lo que hacen? Porque hay una ola de desprecio al pueblo, a los pueblos originarios, ¿no? Y temen realmente perder la lucha hegemónica interna, y eso hay que entenderlo también. Entre los elementos que se manejaron previamente, que por lo menos lo, lo, lo manejo yo, de, de, de prestigio, de deterioro, ya en enero, en enero se estaba manejando eh, las famosas cuentas que tenía el presidente de Bolivia en el Vaticano por más de 400 millones de dólares. Hay una, había una campaña... Bueno, campaña permanente debería existir eh, naturalmente como, como todos los días como, existen, como existe aquí o como existen en tantas partes del mundo para deteriorar las, las imágenes de los gobiernos. Pero en este caso puntual se tomó, tomó estado público, tomó estado internacional esta, esta situación por la cual el, el propio asesor económico del Vaticano le niega esa información, Evo Morales planteando permanentemente que se presentaran las pruebas, las cuales nunca se presentaron, pero eso queda hasta el día de hoy al punto tal que en el día de ayer... A mí al programa acá nos envían un mensaje de WhatsApp preguntando si era cierto esa información de que Bebo Morales tenía cuentas en el Vaticano. Es Yo lo que, conozco, lo que conozco son los paraísos fiscales que tiene la élite brasilera, ¿no? Empezando por Temer, la, este, los Panama Papers, donde, donde está este, Macri. No, yo conozco corrupción en toda América Latina, fácilmente probaba, pro, probada, eh, demostrada, demostrada. ¿no? Piñera incluso, ahora también escuché que Fidel era millonario. ¿Dónde están los millones de Fidel? Yo escuché eh, a Chávez. ¿Dónde están los millones de Chávez? ¿Alguien los tiene que tener? ¿Alguien los tiene que haber heredado? No, no se puede vivir a, a infundios. Y eso es lo que tiene la derecha. La derecha miente. Y miente descaradamente porque, porque no tiene moral. ¿no? Hablando de errores, mi estimado Ángel mi estimado Vera, fuera del micrófono estamos hablando de algunos errores que se cometieron. Y en el día de antes de ayer, cuando se produjo el... ...el Debate de ideas, supuestamente, entre los dos candidatos a la presidencia, aquí en la República Oriental de Uruguay, un candidato a otro le manifestaba a propósito de ciertos errores que se pudieron haber comentado. Uno de los errores que cometió, si sí, el progresismo aquí en este país fue promover la figura de precisamente el eh, canciller eh, Almagro o Almugre al frente de la OEA, ¿no? Sin lugar a eso. Ese, seguro, ese sí. Ese eh, un error, nosotros un tenemos error errores que... graves. Eh, Almagro es un señor que hizo su carrera política dentro de la Cancillería. No es fácil hacer una carrera política dentro de la Cancillería bajo, bajo los gobiernos tradicionales. Influye mucho el amiguismo, influye mucho el sector eh, político al que se pertenece. Y Almagro hizo los deberes correctamente. Fue un buen este, funcionario, servil, no y llegado el momento cambió de partido cuando le convino. ¿no? Nosotros... Cuando digo nosotros me refiero a los Frente Amplistas. No supimos ver eh, ni interpretar la personalidad de Almagro. Y bueno, le dimos este, carta blanca, lo favorecimos al ingreso de la OEA y cuando él asume la secretaría de la OEA, automáticamente se pasa de bando, se pasa a su nuevo jefe. Y eso fue lo que pasó. Almagro es... No, 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 no quiero usar calificativos demasiado despreciativos, sí. pero realmente es un traidor de la causa de eh, los grandes intereses de América Latina, el Caribe y nuestra América. Sí, sí, sí. Si sí, 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 sí. Sí, en algún momento, para no hablar absolutamente nadie, pero en algún momento se, se manejaba un icono de la traición en Uruguay, uh, hoy por hoy, el, un, un elemento, un icono, es, es Almagro de lo que puede ser un traidor. Cuando sí. es, pues Almagro, porque la verdad este, ha jugado y está jugando. De un, un rol muy, muy triste. La OEA nunca estuvo peor, uh -huh. no. nunca estuvo peor como Almagro. No. Siempre desde la izquierda dijimos la OEA es el Ministerio de Colonias. Pero siempre pretendíamos que, bueno, la OEA puede cambiar, la OEA, la OEA uh -huh. puede tener otra visión. Depende de nosotros, de, de, los, de los gobiernos eh, progresistas, de los gobiernos nacionalistas, de los gobiernos socialistas. Eh, lograr lograr uh -huh. el cambio de la OEA. Almagro. Ha revertido cualquier proceso y el panamericanismo hoy se ha, ha vuelto a ser lo que era. Almagro mm -hmm. es un hombre servil a eh, las estructuras de dominación imperial. Ese concepto del panamericanismo está más que instalado e institucionalizado en la OEA eh, al hoy. Pero vayamos a esta otra situación, que es la situación, la que atañe en definitiva a lo que realmente importa, que son los pueblos de nuestra América Latina. Mm -hmm. Este, ¿Cómo puede estar este, teniendo consecuencias la situación del de golpe de Estado? La lucha hoy se da a escala global. Primero en Bolivia. Segundo en América Latina. Y después a escala, a escala planetaria. Porque todo esto implica el movimiento de un montón de intereses. ¿no? Hoy, por ejemplo, leía desde China, desde China, un funcionario de alto nivel este, chino. Diciendo, lisa y llanamente, que América Latina no podía ser el patio trasero de los Estados Unidos y ellos no lo iban a permitir. Eso es una, algo muy fuerte. Respecto de los que son los gobiernos de América Latina, pues bien, tenemos la enorme ayuda que el candidato electo en Argentina, Fernández, eh, hizo para que pudiera partir Evo ¿no? de. Este, de su país, de Bolivia, ¿no? porque se le acababa el combustible, porque tuvieron que hacer paradas en Paraguay, ¿no? y todo esto lo manejó ¿no? el, el presidente electo, que todavía no asumió, ¿sá? y López Obrador, López Obrador que movilizó todo lo que pudo para poder darle este, asilo tanto a, a Evo como a García Linera, un intelectual de la, de, de, de la revolución, y bueno... Eh, hoy por hoy la lucha la tenemos que dar frente a las embajadas, la tenemos que dar como lo hicimos en el enorme, el gran acto que hicimos ayer junto al PIT-CNT y otras organizaciones este, sociales. Y, y la, esto se vive en lucha, porque la lucha de Bolivia es la misma lucha de todos los pueblos de América Latina. No, Bolivia, por suerte, no está sola y por eso Evo se plantea volver a Bolivia, por eso. Evo habla con la ONU ¿no? para que vaya alguien a dialogar, por eso Evo habla con el Papa Francisco y pide intermediación. Es decir, Evo no se rindió. Y eso es lo importante. Y el pueblo, el pueblo, los pueblos originarios tampoco se, se se rindieron. Fueron atacados, fueron apaleados por eh, las mujeres ¿No? Miles de mujeres fueron apaleados por el paramilitarismo mientras los, los policías estaban encerrados y las Fuerzas Armadas se declaraban neutrales. Dejaron rienda suelta para que se matara, eh, se humillara, secuestraran familias enteras, eh, intentaran eh, básicamente este, obligar a la renuncia de este, los ministros y los legisladores del MAS. ¿tá? Y por eso Evo renuncia, para salvar vidas. Evo pide la renuncia, ahora es interesante porque hoy esa renuncia todavía no la trató el Consejo, el, 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 el Parlamento Entonces, no, no está tratada, por lo tanto Evo sigue siendo presidente hasta el 22 hasta, hasta el 22 de enero. ¿No? Uno dice, pero no eligieron a una señora. Este, ahora se me pasa el nombre, pero este, el, eligieron Añez. A, 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 Añez de apellido, la señora. a Añez de apellido. Bueno, ya, Janine Añez, esa Janine Añez está involucrada también en el narcotráfico internacional a través de Carlos Andrés Añez, ¿no? que es un contrabandista de drogas no desde Bolivia a, 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 a Brasil. Esto es una mafia, es un golpe ma, uh -huh. mafioso. Y, los, y, ¿Y ante quién? Este, jura porque no podía jurar constitucionalmente. ¿Ante quién jura? Ante los militares. Son los militares los que le ponen la banda presidencial. Esta señora, Janine Añez, es simplemente, este, bueno, eh, no, es una mujer que es la cara de, de una dictadura que ella no comanda y expresa ese odio racista. Este, contra este, los legítimos este, pueblos originarios ¿no? este, y dueños y poseedores de la tierra boliviana. para qué paradoja, ¿no? Este, Evo Morales está contactándose con el Papa Francisco, el representante de, supuestamente de Dios en la tierra, quien, bueno, está condensada parte de la historia de todos los fieles y del propio Dios en lo que es la Biblia. Libraco que apareció en el Palacio de Gobierno, despreciando a su vez a otra historia muy autóctona, muy indigenista, como era la Pachamama. Eso forma parte del autoritarismo uh -huh. y del terror, porque acá lo que triunfó fue el terror. Y el terror necesita revestirse de algo, aunque sea de santos. Entonces se reviste, por ejemplo, ¿no? de un cuadro de Jesucristo, ¿no? Que este, eh, y también ¿no? de una Biblia y la vieja bandera boliviana. Van contra la Pachamama. ¿Por qué? Porque necesitan tener algo ideológico que lo justifique. Y bueno, usan lo que pueden ¿no? y van con la Biblia porque se trata de evangelistas, ¿no? fanáticos, uh -huh. que no tienen otra cosa que esa. ¿no? Es, es un nuevo nombre de la Inquisición, porque lo que están haciendo es eso. In, este, obligar a la humillación a través de métodos de los viejos viejo, de los viejos eh, métodos fascistas cuando digo viejos métodos fascistas yo no tengo más remedio que, que, que recordar cosas espantosas. ¿no? Eh, para empezar, la noche de los cristales rotos. Esto se parece terriblemente a eso. Esto se parece a la guerra del Ku Klux Klan este, contra, contra los afro y los negros estadounidenses. Esto se, se, se parece a lo peor de la historia de la humanidad. Y ante, ante todo esto, el gesto de, de, de Evo Morales, que dice no más muerte, necesitamos diálogo, necesitamos paz, bueno, lo equiparan. No sé, a Luther King, a Mandela. Sí, si uno, si uno hoy, hoy por hoy, bueno, están, están en la, las redes sociales y puede uno aproximarse a, a estas situaciones, a estas realidades. Y por ahí se, se ven cada tanto este, pequeñas filmaciones de cosas que ocurren en barrios de la, de la periferia de La Paz, en, en Cochabamba, cosas que ocurren también en, en la propia Santa Cruz de la Sierra, donde se está persiguiendo a, a militantes, activistas entonces están persiguiendo a mujeres a la estudiante. gente común sí sí, gente común está mal Porque gente toman claro, gente sí, sí. común El de la cuadra sí, sí. toman sí, gente sí. común la hacen arrodillar uh -huh. no Exacto. para que pidan perdón por haber votado a Evo Exacto. son cosas insólitas uh -huh. pero tan insólitas que uno ve eh, señoras amas de casa no este, a los palazos exigiendo que sus vecinas se retracten. Eso es eh, fascismo vulgar, cotidiano, es algo terrible, es algo que, que ¿dónde lo vimos? Uh -huh. Históricamente uno dice, ¿dónde, ¿dónde vimos esto? En Sudáfrica. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en, 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 en los lugares en donde pasaron las peores cosas que uno pueda imaginar. Entonces, cuando políticos uruguayos salen hablando sobre si hay golpe, si no hay golpe, no, lo que pasa es que hubo fraude. Yo digo, bueno, tenemos instalado en Uruguay componentes eh, realmente antidemocráticos. ¿no? no digo que sean antidemocráticos por el pasado. Digo que son antidemocráticos por lo que han hecho ahora, por lo que están diciendo ahora. Uh -huh. ¿No? y, y bueno, yo entiendo que el pueblo uruguayo tiene reservas morales para poder luchar contra este, esta gentuza, esta runfla, esta, esta, este, este matón. De fascista. Uh -huh. Uno antes se preocupaba por lo que podría ser la expansión en toda, en toda América Latina, en todo el mundo, a través de bueno, lo que eran las iglesias de, la, de los últimos días, que eran los mormones. Y ahora, bueno, aparte, acá me, me lo hace puntualizar una gente una, una este, que dice, hola, esas iglesias puluran por toda América. Se Habrá que tener ojo con ellas, ¿eh? acá está lleno. Y yo creo que ahora ya la, los mormones ya no tienen tanto que ver, sino que, bueno, estas otras iglesias se están convirtiendo como pequeños. Sí, foquitos, Porque cada, son eh? autóctonas De Brasil Exacto. y de Argentina uh -huh. Utilizan uh -huh. Métodos este, nuevos y, y se adaptan a El capitalismo de hoy Porque el capitalismo es un capitalismo que cambia Y hoy la ideología capitalista Necesita eh, individualismo Y estas, estas iglesias Lo que proponen Son clases de autoayuda Para salir de crisis <coughs> Perdón Existenciales crisis económicas e intentan darles armas como diciendo pues bien este eh, dios te va a dar ¿no? a través nuestro las riquezas que quieres el consumo que necesitas uh -huh. es otra cosa ya no es la salvación eterna son los bienes materiales sí. y para eso tienen que poner el diezmo mensualmente y si no trabajar limpiar sí. no yo he visto repartir por gente por evangelistas listas de los partidos tradicionales entonces uno dice sí, bueno, sí, sí. ¿qué es esto? bueno, sí. hay un movimiento cultural ¿no? que este, se apoya en los más desfavorecidos, en los más ignorantes en los más desesperados ¿no? incluso empresarios que a través de, de sucesivas crisis se han visto en situaciones insoportables y bueno eh, todos podemos caer en estados de desesperación de ese tipo pero lamentablemente esas iglesias se enriquecen a costa de los más pobres y no se, no se puede permitir. Han logrado penetrar con su prédica, por cierto. Los, eh, los militares que, que apoyaron y que dieron este golpe de Estado eh, son parte del proceso propio del gobierno, son militares que ya vienen de, de la época anterior. Eso es algo eh, importantísimo, porque las Fuerzas Armadas... Este, quizás haya sido un error de Evo, Evo intentó uh -huh. hacer cosas, incluso llegó a dar a Tilio Borón este, conferencias sobre el imperialismo, pero a Tilio Borón lo que se encontró que con un ejército absolutamente vulnerable a la infiltración norteamericana. Los comandantes, que ahora lo, son ex comandantes, Williams Caliman y Yuri Calderón, por ejemplo, fueron los que sugirieron la, la renuncia de Evo Morales. Si eso no es un golpe, que es un golpe. ¿no? El 11 de noviembre las Fuerzas Armadas y la policía, después de que, de que después que salieron los paramilitares, sí salen a reprimir, sí salen de los cuarteles y, este, a reprimir las manifestaciones partidarias a favor de Morales. Y ahí sí que ellos se encargaron de repartir de repartir este palo. ¿no? No, no, también hemos visto esos videos terribles, ¿no? porque el hecho de que a alguien le haya explotado. Una, una granada en el pecho y le hayan volado las manos. A, 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 cuando uno ve a, 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 las, a, a las collas, a, a, a las indias originales, este, siendo golpeadas con palos, con balos, con palos, con clavos, con bates no combates de béisbol no uh -huh. eh, bueno uno dice esto esto, esto no, no no puede estar pasando cuando ve gente armada con bazucas caseras o ¿no? con morteros caseros o, o, o tirando directamente con, con, con armas de, con munición real bueno eh, realmente este, hoy Bolivia está militarizada pero tenemos afortunadamente un movimiento eh, indigenista que resiste ¿No? no sé hacia dónde vamos, la pelea está en curso. no uh -huh. Quiero quiero para, para, para finalizar lo que, lo que puede ser hacer conclusiones a propósito precisamente de esta resistencia indigenista. Eh, pero me, me, uno, uno siente aquí, Walter, desde Sangrilá, me dice que no sé si lo, lo manejas tú, pero capaz que te lo tomo lo, como deber, como un deber, mi estimado. Correcto. Este, A ver si lo, lo anota ahí, para la próxima me, me lo. Por teléfono me lo comunica. Dice que anduvo en la, la actividad de ayer, en el acto que se hizo eh, en solidaridad con Bolivia, y que estuvo bien, digo, y me llamó la atención que una persona joven con un cartera a su espalda que no pudo leer, y se tocaba durante todo el tiempo una campana, con fuerza que finalizó el acto y que la seguía y no sé qué significado y pregunta Walter y manda saludos sí. desde Sangrela si no lo sabes lo sabes yo estaba en el centro ¿Sabe por, todo? por lo tanto escuchaba eh, no estaba ah. en el centro del acto ah. no por lo tanto escuché la campana sí, a ver. pero no pude ah. saber nada. bueno de... Ángel Vera leemos usted tiene esa tarea me la nota si no eso es una nota si no no no, no, no tengo este, nota. este a ver de qué, se, de, qué, de qué se trataba eso qué, qué significado tenía esa campana que se estaba re repicando allí durante todo, todo el acto. Sin duda. Tomó, tomó nota, perfecto. Bueno. El lunes, el lunes estamos en, en comunicación, le voy a llamar. ¿Alguien? Para concluir, mi estimado, mi estimado Ángel, ¿cómo, ¿qué consecuencias? Qué, yo creo, ¿Qué perspectiva? Yo creo que, este, así como dije que Evo debía compararse a Luther King, a Mandela, incluso a Allende, este, ante todos estos crímenes, solo cabe la condena de la ONU. Este, por crímenes de lesa humanidad. Esto fue un golpe racista, lo dijo Evo, político, militar, paramilitar, su método fue el terrorismo en su máxima expresión, y Evo dijo otra cosa más importante todavía. El imperialismo es un peligro para la humanidad, y esa es la lección principal que tenemos que tomar los uruguayos y toda América Latina. Si no entendemos eso, si somos incapaces de entender eso y de denunciarlo, somos cómplices. Lo dejo por ahí. Algo que debería de no solo indignar, sino revelar un poco esta, esta situación. Ángel Vera Lemos, muchísimas gracias por haber no, compartido por favor, esta información, por haber compartido todo este análisis de lo que está ocurriendo en, en Bolivia. Abrazo grande, Ángel Vera Lemos, participó, charló con nosotros aquí en Amariando En la 1410, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo Integrante de la CARIFA, Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del de Frente Amplio